Bienvenidos, ¿cómo están? Esta es una edición más de Discutamos México. El día de hoy vamos a hablar de cine, un tema que nos convoca, un tema que estoy segura que va a provocar aquí buenos debates, pero sobre todo un tema que sí nos toca a los que estamos allá afuera y los que nos gusta ver el cine, los que realmente amamos sentarnos en una sala de cine o frente a la televisión, ver películas y pensar hoy qué México hemos construido a través del cine y sobre todo también hacia dónde vamos. Así que les doy la bienvenida. Yo soy Gabriela Barkentin y tengo aquí conmigo un equipo realmente interesante e intenso. Me temo incluso que esto se puede poner mejor de lo que esperábamos, porque ya antes de arrancar ya se estaban dando aquí hasta de cachuchazos, así que me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Bruno Bichir. Bienvenido. Muchas gracias. Actor muy conocido y de verdad muchas gracias. Bienvenido, bienvenida también a Fernanda Solórzano, Fernanda crítica de cine desde hace ya muchísimo tiempo, gran conocedora de lo que es el mundo cinematográfico, no solo de México, por supuesto, pero también del mundo, así que Fernanda también, bienvenida. Gracias. Está con nosotros también Cristian Valdeliebre, que lo pronuncia así porque así me lo dijiste. Está muy bien eso. Muy bien, un apellido muy interesante, director y productor de cine, ¿no? Has dirigido películas como Titán. Bienvenido también, sé que has hecho muchas cosas y que tienes una inquietud ahí sobre el tema del cine. Bienvenido, Cristian. Está también con nosotros Mónica Lozano, tú eres productora de cine, productora ejecutiva de Altavista y también muy metida en el cine, también desde los números, que ese es un dato muy importante y del que también vamos a hablar. Claro que sí. Bienvenida, gracias, gracias. Mónica. Y está conmigo también de ese lado Carlos Carrera, cineasta, con una larga trayectoria también, con muchas películas, pero también con buenas reflexiones sobre el cine. Carlos, bienvenido. El tema, estamos discutiendo México y estamos discutiendo cine, entonces yo les pregunto hoy, 2010, ¿qué México se discute a través del cine que estamos haciendo? Fernanda. Zúmbale. De entrada, el cine que refleja México, de entrada en México, los mexicanos difícilmente consumen cine por muchísimas razones. Creo que hay una desconfianza que a estas alturas ya se podría llamar histórica, bueno, de unas décadas para acá, hacia el cine mexicano, a pesar de que creo ha habido momentos, y todos los recordamos, en donde todos celebramos que haya renacido el cine mexicano y luego pasan dos años y ya nadie vuelve a las salas. Creo que es muy difícil que una persona quiera ir a ver cine mexicano. Entonces, de las pocas películas que la gente conoce, de las pocas películas que llegan a las salas de exhibición, que ese es un tema que creo que más adelante nos ocupará. De esas muy pocas películas, creo que la realidad sigue rebasando a lo que se representa en el cine. Vamos, creo que los mexicanos no necesariamente nos vemos reflejados en el cine, en muchas de las películas y No queremos ver cine mexicano, tenemos ahí alguna traba hoy con el cine mexicano, porque por supuesto tenemos que revisar, dado que estamos también discutiendo lo que México ha sido en estos centenarios, bicentenarios, lo propio que le corresponde al cine, pues hemos tenido otras épocas, hemos tenido épocas donde la gente veía muchísimo cine mexicano. Mira, yo creo que estamos viviendo el México de la inequidad, el México de la concentración, el México de la dominancia, el México de la falta de pluralidad y diversidad. Y eso tiene que ver con el cine mexicano y con los contenidos nacionales y los contenidos independientes. Finalmente, yo creo que ese es el problema que más le atañe a la cinematografía nacional. No tiene un acceso al mercado, no tiene condiciones de equidad con respecto al cine de otras nacionalidades. El año pasado nada más se estrenaron 330 títulos, de los cuales el 60% es cine de Hollywood y el 24% de cine de otras nacionalidades, teniendo solo el 14% el cine mexicano. Sí estamos, coincido con Fernanda cuando dice el cine mexicano tiene un problema, porque en realidad lo que está pasando es que se está volviendo un género. Tú llegas a la taquilla del cine y la chica que te atienda, el chico que te atiende te dice, pero es cine mexicano. Eso será sinónimo de mala calidad, de que puede no ser interesante para su público. Yo considero que se está haciendo cine increíble, diverso, plural, para todo grupo de población, y algo nos está faltando. Creo que es
que los lanzamientos son limitados. El mayor número de los estrenos del cine del año pasado no llegaron ni siquiera a 25 copias, no permanecieron en las salas más allá del primer fin de semana de estreno, no tienen lanzamientos equiparables a lo que puede ser el cine de otras nacionalidades o de Hollywood, que tiene televisión, radio, exteriores, y de repente básicamente se lanza la película con un cartel y un tráiler y a lo mejor alguna que otra entrevista. Eso me parece muy grave, pues para el cine mexicano, para el cine diverso y plural, y para que el público pueda verse identificado y reflejado en las pantallas cinematográficas. Y me pones ahí algunos puntos, Cristian, iba justo contigo porque te vi a sentir, decías cuando menciona Mónica, un dato más interesante, no solo en el cine, si tú vas a un videoclub, que todavía existen, cada vez menos, pero todavía existen, entonces están los géneros y está cine mexicano, ¿no? En sí mismo, si pareciera, y ahí está todo junto, ¿no? Sí. Entonces, Cristian, incluso conocemos a cineastas, a productores que han pedido que de pronto cuando su película se estrene no se diga que es una película mexicana. Hacen todo, hasta el cartel y demás, para que no parezca una película mexicana. Sí, creo que estamos haciendo todo tipo de cine. Y tú puedes ver películas muy pequeñas, películas muy grandes, y hacemos de todo tipo de cine. Hay cine de comedia, hay cine de época, hay cine súper serio, hay realmente de todo. La oferta ahí está. Y además tenemos la calidad también, no necesariamente en todo. Y habrá que hablar del tema de calidad y qué ha pasado con la calidad del cine mexicano, en particular en los últimos 2 o 3 años. Pero hay oferta. Y sin embargo, no nos ven. Entonces, yo creo que la pregunta es por qué, y creo que lo tocó muy bien Mónica. Tenemos una desventaja gigantesca y sin duda la maquinaria de Hollywood, que es una maquinaria que sabe muy bien funcionar en México y en todos lados, pues nos tiene muy aplastados. O sea, el star system que tiene Hollywood es una cosa que nosotros no tenemos, pero de hecho muy poca gente la tiene alrededor del mundo. O sea, yo no tendría un problema, no tengo un problema que tengamos la mayoría de las películas que vemos en México que sean de Hollywood. Tengo un problema que sea números como el 70%. Uh-huh. O sea, me preocupa muchísimo que el 14% en un año más o menos bueno del total de boletos de taquilla sean de cine mexicano. Sí. O sea, deberíamos ser capaces de llegar a números más razonables como el 30. No estoy hablando del 80, pero a números más razonables. ¿Cómo se va a llegar a eso? Pues tenemos una desventaja enorme en la parte de mercadotecnia, en la parte de cómo hacemos ruido. Y yo creo que el tema de nuestra imagen de cine mexicano también es un problema, porque de alguna manera salen proyectos que no están tan buenos y entonces nos contaminan, entonces ya la gente dice que flojera el cine mexicano. Ese es un tema que históricamente no lo hemos logrado salvar. Claro. Carlos, ¿no estaremos de repente cayendo en un discurso victimizante, de decir no nos ven y hacemos cosas buenas y nos están apabullando? Tenemos años de escuchar lo mismo, y no estoy negando las cifras, pero un poco para jugarle abogado del diablo. Bueno, yo creo que es un error considerar al cine principalmente como un producto a venderse, ¿no? Que mucho de lo que define los contenidos de las películas va por ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere ver el público mexicano? Hay unos señores que son los distribuidores y los exhibidores que de repente deciden qué es lo que el público mexicano quiere ver y empiezan a construir toda una serie de películas pensando que van a tener éxito comercial y tampoco checan con el gusto del público. Y por otro lado, bueno, están las películas más arriesgadas, más originales o películas que ven más hacia la realidad mexicana. Y esas películas no son aceptadas por el público de las salas, que es un sector de la población. Estamos hablando de un sector de clase media que puede pagar el boleto. El resto del público mexicano, los millones de habitantes de este país, no tienen acceso al público. Ya no solo no existe la información de que existen esas películas, sino que realmente ese público conoce cine mexicano por la piratería o por las pocas cosas que llegan a la televisión. El considerar al cine como un producto comercial de repente limita los contenidos y se trata de hacer un público, se trata de hacer un cine que guste únicamente a cierto tipo de público y tampoco funciona en taquilla por las razones que ya expusieron los productores. Y luego, pues está, o sea, hay el cine mexicano pues tiene distintas salidas. Si no es el cine el reconocimiento del público, pues busca reconocimiento afuera, ¿no? Es muy
importante la presencia del cine mexicano en los festivales y ya también hay como un subgénero de cine mexicano que es cine mexicano para los festivales. Uh-huh. Cine mexicano que le guste a los franceses. Uh-huh. Que, o tampoco estoy diciendo que se hagan las películas planeadas en ese sentido, pero esas películas tampoco son del gusto del gran público mexicano, son mejor recibidas afuera. Carlos, ¿no estaremos de repente cayendo en un discurso victimizante de decir no nos ven y hacemos cosas buenas y nos están apabullando? Bueno, yo creo que es un error considerar al cine principalmente como un producto a venderse. No hay unos señores que son los distribuidores y los exhibidores que de repente deciden qué es lo que el público mexicano quiere ver, pero esas películas tampoco son del gusto del gran público mexicano, claro. Son mejor recibidas afuera. Con lo que implica también en digamos, recuperar a veces, bueno, los costos y demás, por más que circule la película. Bruno, también podríamos decir que hoy es la época, el año, bueno, no este año en particular, pero en los últimos años donde posiblemente tengamos más festivales de cine en México. Hoy hay festivales de cine en casi cualquier lado, ¿no? Llegas a cualquier poblado, incluso menor de tamaño, y hay el festival de cine y se están exhibiendo, y hay festivales de documentales. Y bueno, algunos se caen los festivales porque luego no hay financiamiento, pero en general, digamos, pareciera que es un momento donde se puede ver mucho cine. Pero tengo la sensación de que estamos absolutamente entrampados con lo que se acaba de decir, ¿no? Es decir, sin duda hay una serie de salidas, hay cine, se está produciendo, hay cine calidad, habrá otro que no, pero hay cine calidad. Y me siento entrampada en esta discusión. Así nos sentimos. Es un problema, es una cadena que contiene varios eslabones y muchos de los eslabones de la cadena o están flojos o no están o están oxidados, etcétera. Entonces la cadena no funciona, no anda la bicicleta y es una cascada de eventos desafortunados, creo yo. Desde mi punto de vista, es terrible un poco por lo que dices, que no deberíamos victimizarlo. Y tienes razón, pero parte de una estructura política, económica, social que ha regido al país en muchos, muchos años, creo yo. Y que esa estructura de inequidad, de corrupción, de darle la espalda a los objetivos de la Constitución mexicana, y etcétera, etcétera, hace que una industria, que es esta, que es una industria, se vea profundamente afectada. Sí. Y dañada, porque el cine no es una artesanía. Terminó siendo una artesanía, lo terminamos convirtiendo en una artesanía para poder seguir alimentando nuestro proceso creativo de quienes hacemos cine. Sí, pero una artesanía y nuestro que sueño con lógicas de industria. Armar, ajá, pero hacer un hermoso guarache no hace que cientos de miles de familias vivan de eso, ¿no? Y que tenga una repercusión y todo lo que sucede, todo lo que los norteamericanos tienen muy bien entendido. Claro. Y que nosotros deberíamos tener bien entendido, dado que no estamos inventando nada. Sí, uh-huh. Es posible tener una industria poderosa, grande, económicamente activa, pero ahora estamos descabezados. Entonces, si a un director que tiene cosas importantes que decir le cuesta la vida levantar una película, entonces, por lo tanto, hablará solo de lo que a él le importa, porque sí. Tomás ya está muerto, pues, ¿no? O sea, sí. Ya empeñó toda su todo, patrimonio. Todo entonces, todo, voy a todo, decir claro. Lo que yo tengo que decir, aunque el público no sea necesariamente empatable. Y a lo mejor es la última película que hace. Claro. Pero es el todo, ¿eh? Sí. O sea, por ahí el elemento que creo que nos está haciendo falta, yo concuerdo con Carlos en el tema de que no deberíamos de tratar de vender el cine como un producto de consumo. Sin embargo, estoy pensando en productos de consumo en el área de entretenimiento en México, y cuáles funcionan y no. Y hacemos productos televisivos mexicanos que tienen enorme éxito. Telenovelas y todo uh-huh. tipo de cosas que salen en las cadenas comerciales que funcionan muy bien. Productos uh-huh. mexicanos uh-huh. de entretenimiento que están dirigidos al sector de consumo mexicano. Entonces, ¿por qué el cine
No, porque ¿cuál es el elemento que hace falta en el cine? Si somos capaces de hacer programas de teles mexicanos, calidad no importa, que lo está viendo el público mexicano, ¿por qué no podemos hacer cine mexicano que lo ve el público mexicano? El detallito que hace falta en esa ecuación se llama dinero. Es el pequeño detalle que nos hace falta. Porque ellos sí tienen mucho dinero. Y nosotros, por la cadena que existe de fondos y que permite, tiene todos los problemas de recuperación de los cuales podemos platicar, no tenemos acceso a dinero. No. Sin dinero nunca va a funcionar. Y de hecho, si te pones a ver los países donde realmente la gente de ese país está viendo su cine, como lo es el caso de Argentina y Francia y España y todos estos casos, por ahí aparece el elemento dinero. Sí. No es de a gratis que la gente va a ir a ver cine mexicano. Habrá que promoverlo, habrá que enseñarlo, habrá que hacer ruido tratando de evitar lo que dice Carlos, pero no es de a gratis. Hoy vivimos en un mundo donde la publicidad es extraordinariamente importante. La gente tiene un tiempo limitado, tiene muchas alternativas de entretenimiento. Sin dinero, yo no veo que la gente vaya a ver cine mexicano. Ahora, a mí me preocupa, y quisiera retomar algo que dijo Mónica y que me parece muy importante, me preocupa que sí, que en efecto el cine mexicano se está convirtiendo en un género, y en un género, vamos, la frase cine mexicano ya es como una cosa a la que hay que temerle, padecerla, casi casi en los medios siempre se promueve una película mexicana y se remata, hay que apoyarlo, como si fuera una carga que tenemos, y vamos, desde el punto de vista de una persona que tal vez durante toda la semana, pasó una semana fatal, tiene dos horas para gastar cierto dinero, para transportarse, para... Ante la percepción que se ha construido... No alrededor. Tiene que cargar con la culpa de además tengo que apoyar al cine porque estoy cansado. Y voy a ver puras cosas. Y yo creo que hay una percepción construida y que la construyen de entrada, por ejemplo, no sé, los exhibidores al dejar solamente una o dos semanas a lo más. Uh-huh. El cine mexicano está lanzando el mensaje de que es un cine que no gusta, mientras que, bueno, hay muchas... Fernanda, ¿por qué no nos ayudas justo a contextualizar un poco dónde estamos? Porque estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo, sobre todo los más jóvenes, tal vez han escuchado esto ya durante mucho tiempo. Esto ya no es un discurso nuevo. Llevamos ya mucho tiempo hablando de esto. Pero el cine mexicano no siempre fue así. Es decir, tuvimos una época en donde se hacía muchísimo cine, donde se veía mucho cine, donde se exportaba mucho cine. Llegó a ser la segunda, el ingresor de divisas para el país, ¿no? En algún momento solo detrás del petróleo. Es decir, venimos de ahí, porque uno diría, bueno, si siempre hemos tenido esta situación tan lamentable, bueno, nos seguimos lamentando, ¿no? Es el elefante en el cuarto, ¿no? El asunto de la época de oro del cine mexicano, que por un lado, y no sé ustedes qué opinarán, creo que es una sombra que pesa mucho sobre los directores, sobre los productores, sobre el público ahorita, porque siempre pareciera que hay que llegar a eso, siendo que es un cine que respondía a un contexto, a un sistema de producción que además, bueno, estaba totalmente apoyado, bueno, no totalmente apoyado, pero sí muy apoyado por dinero norteamericano, coincidía con los años de la guerra, en el cual entonces Estados Unidos producía películas que tenían que ver con el tema de la guerra y no eran muy consumidas en México, y por lo tanto, como además México era la entrada de Estados Unidos a Latinoamérica, importaba apoyar al cine mexicano. Había dinero para hacerlo, pero también había público que lo veía. Es decir, es muy difícil de enmarcar los años del cine mexicano, no, porque cada quien lo acomoda como quiere, ¿no? Exacto, sí. Emilio García Riera decía eso, ¿no? Que hay quien que es más bien un periodo que tiene que ver con la nostalgia que con fechas concretas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, muchos lo ponen como el año de inicio, cuando allá en el Rancho Grande gana un festival fuera, otra vez ya la historia de los festivales, que solamente si alguna película gana un festival fuera la vemos aquí, y que termina con la muerte de Pedro Infante. Esos a veces son como los dos parámetros. Y bueno, era un cine que abordaba géneros muy concretos, que idealizaba a sus personajes, que retrataba un México que además fue un México construido. El cine de la época de oro, el cine mexicano, estaba basado en construcciones estéticas, no necesariamente reflejaba la vida y los problemas cotidianos. Era un cine que además era de exportación, pero había una gran confianza del público hacia él. Uh-huh. Cuando se termina el dinero, cuando se terminan los apoyos, cuando se empiezan a hacer los famosos churros por uh-huh. querer mantener un nivel de producción, entonces baja la calidad. Y yo creo que ahí empieza el primer divorcio, la primera fractura entre la industria y su cine, ¿no? Claro. Ahí de los años 50 y 60, que bueno, además
es cuando la Secretaría de Gobernación se hace cargo del cine, empiezan también muchos problemas que ahorita venimos. Pero entonces, bueno, la idea de la época de oro del cine mexicano sigue pesando muchísimo. Incluso cuando hace algunos años renació, se hablaba de que era la segunda época de oro del cine mexicano, siendo que no tenía en absoluto ningún paralelo. Yo creo que tenemos que lidiar con los problemas del momento, con el contexto y dejar eso como un momento de la historia, ¿no? No, sí. No tenemos nada que ver con ese cine ni con ese momento del país. Entonces, bueno, la idea de la época de oro del cine mexicano sigue pesando muchísimo. Incluso cuando hace algunos años renació, se hablaba de que era la segunda época de oro del cine mexicano, siendo que no tenía en absoluto ningún paralelo. Yo creo que tenemos que lidiar con los problemas del momento, con el contexto y dejar eso como un momento de la historia, ¿no? No, sí. No tenemos nada que ver con ese cine ni con ese momento del país. Sí, pero es importante de repente también saber de dónde venimos y por qué arrastramos como esta especie de nostalgia, ¿no? De un mundo que aparentemente fue muy benévolo en materia de industria cinematográfica y dónde estamos parados hoy. Decía Fernanda, bueno, pues teníamos un cine que estaba muy claramente identificado por géneros, por figuras, por personajes, por actrices. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy en términos de...? A ver, tratemos de quitarle ya cine mexicano y hablemos del cine que se hace en México, ¿no? Porque además yo de repente digo, ¿qué significa cine mexicano? El cine que se hace en México. Es decir, además es un cine que en el mejor de los casos debiera dialogar con el cine que se hace en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo qué tú como productora, qué es el cine que se está haciendo hoy? ¿Cuáles son los géneros? ¿Cuáles son esta fotografía del cine en México hoy más que el cine mexicano? Déjame nada más insistir en un punto con respecto a lo que dijo Fernanda. Yo creo que efectivamente no hay mucho que hablar en relación a ese periodo, porque había primero cuotas de pantalla y obligatoriedades en términos de que el 50% de la exhibición tenía que ser cine mexicano. Había empresas distribuidoras nacionales que estaban en territorio estadounidense y en todos los países de habla hispana, y había todo un esquema de protección a una industria de cine, que finalmente eso es lo que hoy acontece. Hay una política de subsidio, que hay fomento a la producción y un incentivo fiscal que nos permite generar una producción que ha sido creciente en los últimos años, pero no hay medidas de protección como quizá existe en Francia, como quizá existe en Brasil, en Argentina, que entienden que su cinematografía es muy importante y la cuidan con una política de Estado múltiple y diversa que permite el camino de la formación, de la difusión, de la promoción, de la comercialización y obviamente de la producción. Hoy estamos abocados al tema de la producción. Y yo también no creo que sea un tema exclusivamente de dinero. Es un problema de cómo está integrado el tema del mercado. Uh-huh. Efectivamente hay un volumen exacerbado de estrenos a nivel del año, que eso impide que haya una capacidad de absorción del mercado. Y después, ese volumen de estrenos se privilegia al cine norteamericano o al cine de otra nacionalidad, simple y sencillamente por las inversiones en los lanzamientos. Y eso genera que el fin de semana de estreno promedio semanal haya 7 estrenos, donde el 90% son cine. Tú te encuentras, vas a un complejo donde hay 12 pantallas y te encuentras con que hay 8 de la misma película y te permiten 4 de otro tipo de cine. Y obviamente ese cine que se antoja menos rentable para la exhibidora, el primer fin de semana de estreno se mantiene, pero el siguiente te lo fracturan teniendo una proyección a las 11 de la mañana y otra a las 11 de la noche. Y en ese momento vienen picada y obviamente los números, y en automático la película sale. Entonces,
sí es complejo. Eso lo ha podido resolver otro tipo de cinematografías o de países en la medida que regulan el mercado y entienden que es importante. Y entonces hay cuotas en la televisión, hay cuotas en la exhibición, hay obligatoriedades en términos de que las televisoras inviertan en cine nacional, hay premios al desempeño en taquilla y hay múltiples y diversas formas. Y aquí hemos encontrado únicamente dos. Por un lado, el fomento a la producción vía los fondos que hoy auspicia el Instituto Mexicano de Cine y el estímulo fiscal. Y finalmente, eso no nos resuelve el problema. Eso tiene que ver con el tema de excepción cultural, porque efectivamente, al examinar cinematografías alrededor del mundo, los modelos que queremos utilizar para mejorar esta estructura en México son los franceses, españoles, argentinos. Y esos modelos implican leyes de protección. Y de excepción cultural. Y por eso, y tiene que ver con la excepción cultural, porque efectivamente la excepción cultural lo que permitiría es que, diciendo que es una excepción el sector cultura, tendríamos derecho en México de implementar leyes que efectivamente protegieran a ese sector. Sí. Y como no tenemos la excepción cultural... Y que es una actividad estratégica. Por supuesto, y ese es un tema como muy relevante a nivel global, ¿no? Sí, pero ahí habría que... Es que ese es un tema más complicado, porque habría quienes, digamos, en el otro extremo de la línea dirían no estamos de acuerdo porque eso es proteger algo que en realidad debiera estar compitiendo. Digo, nuevamente me coloco como abogado del diablo, pero ¿no? Las cinematografías locales que funcionan en el mundo... Todas tienen esas protecciones. Es decir, no hay ninguna cinematografía local que funcione sin protección, más que la americana. Pero la americana es Hollywood y Hollywood, vaya que sí tiene mercado. No necesariamente protección. Son ellos. Sí. Es que la palabra protección puede tener... Y reglamentos claros que permitan el incentivo a una industria que le repercuta ingresos al país. De hecho, Estados Unidos tiene grandes leyes que, si los vemos desde ese punto de vista, protegen la cinematografía norteamericana. La estimulan. Sí, porque la palabra protección, a lo que vamos es que de repente pudiera haber mucho la discusión de decir, bueno, si el producto no es de calidad, tampoco, porque también hay que entrar al tema de calidad, ¿no? Es decir, ahí hay todo un debate que yo creo que el día de hoy, en este año 2010, con lo que venimos trabajando en los últimos años, tenemos una diversidad de producción muy considerable, con buenas, con mejores historias, con héroes diferentes, con personajes fascinantes. Es decir, hay un mundo complejo, tal vez mucho más complejo que aquella época de oro del cine mexicano, pero que habríamos de pensar en esta estrategia que implica reconocer al cine como producto estratégico y que por lo tanto haya una excepción, bueno, también necesitamos atrapar esa atención. No basta con estar en pantalla, sino atrapar la atención. La permanencia en salas es esencial. Pensemos en un producto cultural como un libro. Imagínate que un libro solo estuviera en una librería la primera semana de su publicación. Vamos, por más que tengas la buena intención de leerlo, a lo mejor ese día no pudiste ir a la librería, en este caso al cine. Las películas tardan en llegar a su público, y no porque sean difíciles, sino porque vivimos en una ciudad complicada, en un país complicado. Necesitamos ver que están ahí, necesitamos enterarnos, necesitamos, impregnarnos de su presencia. Tal vez el cine tiene esa triste característica, que solamente lo podemos ver si nos lo ofrecen. Y si nos lo ofrecen una semana, no lo podemos ver. Las películas que acaban ganando premios en todos los festivales, premios en los Arieles, en fin, luego ni siquiera nos enteramos de que estuvieron en cartelera. Carlos, ¿cómo dialoga el cine con su público ahorita, 2010? ¿Cómo dialoga alguien, un creador como tú, cómo dialogar con el público en todo esto que estamos hablando, pensando hacia dónde queremos ir? Porque lo que queremos es que todo este cine que se haga más y se vea más, ¿no? Sí, es un diálogo a largo plazo. Las películas mexicanas, algunas, acaban viéndose en distintos medios. Y sucede algo en los festivales de cine donde el contacto entre los cineastas y el público es directo. El público, bueno, al público no le gustan todas las películas, pero sí está interesado, sí se involucra en las historias. Yo creo que el problema no es tanto de contenidos, hay películas para gustos diversos, sino de cómo llega al público. O sea, no podemos hablar de un diálogo con el público si las películas no son conocidas, si nadie sabe que esas películas existen. Uh-huh. Y bueno, hasta hace 4 años todavía existía la remota posibilidad de que existiera la recomendación del boca a boca, ¿no? Como sucedió con Sexo, Pudor y Lágrimas, por ejemplo, ¿no? En donde fue una película con un estreno
acotado y la película la fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y permaneció muchísimo tiempo en cartelera. Ahora el cine mexicano no tiene esa posibilidad porque no permanece, porque está condenado a los tres primeros días y sale. Ahora, también importan y existen los nombres, digamos, las estrellas, los directores estrella, los que les ha ido muy bien, los que han triunfado fuera de México, los actores. Aquí tenemos muy buenos ejemplos de gente que ha triunfado y que si el nombre tuyo como director está, tiene una garantía, si el nombre tuyo como actor está, tiene una garantía, o no, tal vez no. La pregunta que les hago es esa. No tiene nada que ver, aún si son conocidos, han reconocidos. Han salido películas de Gael y de Diego, como ellos, que si son nuestras estrellas, digamos, internacionales, visibles, y la gente no las va a ver. Sí. Entonces digo, y hay películas de directores muy conocidos, como lo es Carlos, y la gente tampoco las va a ver. Uh-huh. Yo creo que sobrepasa eso. Precisamente como no tenemos este star system, como lo tiene Hollywood, pues la capacidad de convocatoria de nuestros talentos más famosos, yo la siento bastante menor. Podemos hablar de un diálogo con el público si las películas no son conocidas, si nadie sabe que esas películas existen. Uh-huh. Entonces digo, y hay películas de directores muy conocidos como lo es Carlos, y la gente tampoco las va a ver. Uh-huh. Yo creo que sobrepasa eso. Precisamente como no tenemos este star system como lo tiene Hollywood, pues la capacidad de convocatoria de nuestros talentos más famosos, yo la siento bastante menor. Tenemos ejemplos que es a lo mejor, y siempre los referimos, que fueron exitosas en términos de mercados internacionales y mercado nacional. Tenemos Amores Perros y Sexo, Pudor y Lágrimas, y Rudy Cursi y Arráncame la Vida, y Kilómetro 31 y una película de huevos, y muchas películas. Pero todas esas tienen una característica, que fueron lanzadas como si fuera cualquier película de más. Hollywood. Uh-huh. No, de Hollywood. Sí. Con un estreno muy importante, con un número de copias considerable, con un lanzamiento que involucraba todos los medios y que el público entendía que estaba disponible en todos los horarios y en el mayor número de conjuntos del país y estaba accesible. Esas películas todas, ya después hablamos si fue negocio o no negocio, pero todas las películas tuvieron número de espectadores por copia o número de espectadores que acudieron a las salas muy considerable. Pero eso tiene ¿qué que ver quiere con decir? Dinero. Sí. Que tiene que ver con que los lanzamientos del cine, cuando lo haces en condiciones de equidad, como cualquier blockbuster norteamericano, el público responde. Lo que sí es lamentable es que el mayor número de, o sea, el 85% de la producción nacional se estrena con máximo 25 copias, donde pues ya ni siquiera existe el circuito de plataforma donde la película se va construyendo y va generando el boca a boca porque hay el número de estrenos que viene que te obliga a sacarla claro. de la pantalla. ¿Qué hay que hacer o qué sugieren ustedes hacer para adelante? Podemos incluso lanzar hasta una pregunta que es tan estúpida como provocadora, como decir, bueno, ¿y realmente importa que estemos haciendo cine? ¿No? Digo, es que de repente uno podría hasta hacerse esa pregunta. Es decir, ¿qué sigue? ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a un mercado que no se hace más fácil, ¿no? Donde tienes nuevas estrategias de distribución, donde la convergencia digital tiene sus propias exigencias, donde la piratería, por más que haya leyes y demás, ahí está y crece de una manera bestial. Donde el usuario, el consumidor, cada vez va a poder elegir más cuál es su producto que quiere consumir. Es decir, esa parte no se está haciendo más fácil. Entonces, ante ese escenario, ya arrastrando lo que arrastramos, ¿qué tendríamos que hacer? Uno, para provocar esto que decía Carlos, que me parece muy importante, el diálogo con el que va a haber, que tal vez se tendría que dar hasta desde las escuelas, si pensáramos en otro formato, es decir, no solo el que va al festival, sino el que se está formando como ciudadano, ahora ya que sí discutimos México. Refundar el país y hacer, todo está mal, esto está mal, de arriba hasta abajo. Y en medio el cine. Y el cine sí es vital, es importantísimo que un país tenga cinematografía para muchísimas cosas que no nos va a dar tiempo de discutir ahora. ¿Para qué? Dinos algunas. Para verse, para entenderse, para hacer reflexión, para analizarse, para dirimir, para discernir, para hacer comunidad, para explotar su creatividad, ¿no?
me parece que es muy importante las artes en un país. Este periodo es oscuro, oscuro, oscuro para el país en las artes. La cultura, la ciencia, la tecnología, la educación, el deporte. Entonces, mientras esas cosas, desde mi punto de vista, no estén amalgamadas y se vea como un proyecto de nación, este país va a seguir teniendo cabezas rodando en nuestros pies. Que hay que hacer un par de cosas como muy concretas. Nada más, antes nada más y, eso. Me gustó tu frase, refundar el país, que no es nada concreto. Ahorita entramos a lo concreto. Parece que muy concretamente para el cine, hacer leyes claras, reglamentos precisos que permitan los incentivos fiscales a nuevos exhibidores, por ejemplo. Donde el Estado influya, no meta las manos, influya en crear incentivos para que si alguien tiene dinero, efectivamente lo invierta y le regrese su inversión, creando complejos de 12 salas donde 6 por lo menos sean destinadas al cine nacional. Y efectivamente es un problema de dinero, pero es un problema de leyes. Como cuando hablas de refundar el país, ¿tienes una línea de horizonte? ¿Te gustaría alguna línea de horizonte? Me gusta nuestra constitución, que no es respetada. O sea, tenemos un punto donde empezar. Decías cosas concretas. Yo creo que hay cosas muy concretas que hacer. Primero es a nosotros como productores mexicanos darnos las condiciones que por lo menos generen igualdad con las producciones extranjeras. Eso va a generar todo tipo de mecanismos de ayuda, en particular en la parte de exhibición y distribución, usando estos ejemplos que hemos estado diciendo de otros países, para que realmente mínimo estemos en igualdad de condiciones. Y hay cosas como tiempos de pantalla, hay cosas como obligatoriedad de producto mexicano. En fin, hay cosas muy específicas que se pueden hacer, pero mínimo que estemos en condiciones similares. Otra cosa que me genera mucha preocupación es el tema del dinero, incluyendo para la producción, porque claramente ahorita donde hay ayuda de gobierno es producción. Nosotros en México, yo creo que el 90% de las películas que hacemos de alguna manera tienen dinero de gobierno, ya sea de los fondos, ya sea del estímulo fiscal. Esa es una línea muy endeble, porque en el año que el Congreso no está de acuerdo, o que el director de IMCINE no es bueno, o que hubo un temblor en Oaxaca, en ese año se nos corta esa línea y desaparece ese año en dos segundos el 90% de la producción mexicana. Entonces, incluyendo en el tema de producción, necesitamos algo más de largo plazo. Y yo hace un buen rato que estoy diciendo que la solución tiene que venir del lado de la tele. Es decir, mientras no tengamos una línea directa hacia la tele, donde la tele nos ayuda y está forzada, porque eso tendrán que ser leyes, porque no creo que las cadenas televisoras privadas lo vayan a hacer nada más por buenas gentes, que estén obligados a invertir dinero en cine mexicano, porque ese sí es dinero a largo plazo, porque ellos sí ganan dinero a largo plazo. Y entonces, cuando tengamos establecidas esas líneas, como lo tienen los franceses, los argentinos y los españoles, muy concretamente, ahí por lo menos tendremos dinero garantizado para producción a largo plazo y no dependiendo de la buena voluntad de un Congreso o de un director de IMCINE de ese año. Entonces, necesitamos ayudas en la parte de producción a largo plazo y también en la parte de exhibición-distribución, porque cuando hablamos de que hay industria de cine mexicano, perdón, pero nosotros no somos industria. Industria, exhibidores y distribuidores. La industria de la producción somos un tallercito. Y precisamente porque no tenemos el tema que he estado diciendo, el dinero. Hacemos una película cada año, algunos hacemos dos, o sea, somos un pequeño taller. Y eso se refiere también a otro tema que está relacionado, que es, ¿de dónde saca el dinero un productor? Bueno, de los cines, como bien sabes, primera ventana. Duopolio, que hace lo que quiere con las condiciones y que paga lo que se le pega la gana realmente a nosotros. Segunda ventana de exhibición, DVDs. 9 cada 10 DVDs en México, piratas. Entonces, ¿cómo recibimos dinero de eso? Muy fácil, es decir, compro una película pirata, pero eso no estás ayudando al cine mexicano o a ninguno cuando estás comprando una película pirata, ¿no? Y tercera ventana de exhibición, televisión, duopolio, que paga lo que se le pega la gana. En esa estructura donde nuestras fuentes de ingreso, cada una de ellas tiene sus problemas, ya sea por monopolios o duopolios o por condiciones de mercado, si el gobierno no hace algo con respecto a esto, entonces nunca recibiremos dinero y entonces nunca produciremos producto, tratando de evitar la palabra, nunca produciremos las películas que realmente tendrán la diversidad y que llegarán al público mexicano. Nosotros, como bien saben, cuando uno escena una película en el cine, el que paga el costo de lanzamiento es el productor. Lo anticipa el distribuidor, pero lo paga el productor. Entonces, en el tema del dinero, si no ganamos dinero en la película anterior, suficiente lana para poder invertir en mercadotecnia, en vallas, en todo lo que sea. Pues entonces nunca vamos a recuperar nada y entonces nunca saldremos de esto. Entonces, cosas que hacer hay muchas.
9 cada 10 DVDs en México, piratas. Entonces, ¿cómo recibimos dinero de eso? Muy fácil, es decir, compro una película pirata, pero eso no estás ayudando al cine mexicano o a ninguno cuando estás comprando una película pirata, ¿no? En el tema del dinero, si no ganamos dinero en la película anterior, suficiente lana para poder invertir en mercadotecnia, en vallas, en todo lo que sea. Pues entonces nunca vamos a recuperar nada, sí. Y entonces nunca saldremos de esto. Entonces, cosas que hacer hay muchas. Carlos, en la parte de, por ejemplo, formación de cineastas, ¿no? Cada vez tenemos también, a diferencia de hace muchos años, bueno, cineastas que han salido, que han sido formados en universidades o en escuelas superiores, pensando otra vez hacia adelante, ¿no? ¿Qué habría que hacer, según tú, en la formación de los cineastas? Pues yo creo que está bien como está. Evidentemente, pues sería deseable que existieran más escuelas donde se aprende cine. Y la única preocupación es que no se tiene claro en para qué se hace cine. O sea, en muchos de los jóvenes ya está descartada la posibilidad de hacer cine para un público. Que eso es muy triste. El cine se hace como una forma de expresión personal para compartir la particular visión del mundo que los jóvenes cineastas tienen con quien vaya a ver sus películas, pero no existe en muchos jóvenes cineastas una idea de para qué público se está haciendo. Y pues yo creo que pues estaría bueno que se reflexionara en las escuelas de cine sobre eso. Y por lo demás, pues están bien, ¿no? Uh-huh. Se aprenden, las historias son interesantes, son propuestas nuevas, uh-huh, necesariamente. Pero sí, no hay una noción de que le estoy hablando a alguien, a final de cuentas. No. Y eso es grave, sobre todo lo que hemos estado hablando ahorita. Sí. Si no sé a quién le estoy hablando, se cortó de entrada el proceso más básico de comunicación. Ahora, ¿no?, es importante señalar que el público mexicano es público. Somos un pueblo que nos gusta que nos cuenten historias, ¿eh? Sí, claro. Tenemos, sí, claro, muchísimos teatros bellísimos, cines a granel, pero efectivamente ya a las zonas rurales no les llega nada el cine jamás, ya, ¿no? Uh-huh. O sea, el cine mexicano ahora está contemplado para clase media, media alta. Y ya toda la más gente, pues evidentemente, si no puede comprar un boleto de 50 pesos, pues compra una película pirata por 10 pesos. Pero es importantísimo lo que está diciendo Bruno. Por supuesto, nos encanta que nos cuenten historias, que se nos olvida a veces, ¿eh? Porque nos encanta que nos cuenten historias. Y te diría, Fernanda, también para terminar, ¿tú qué crees que hay que hacer en esto también? En el contar historias, en cómo la estamos contando, a quién, bajo qué circunstancias. Creo que esa lo que dice Carlos, que a veces se les olvida a los cineastas jóvenes que tienen que hablarle a alguien, tiene que ver con la sensación de naufragio, ¿no? De vamos, es la única vez que voy a poder hacer una película. Hacen falta tal vez guionistas, hacen falta tal vez... pero, ¿sabes qué? La verdad yo creo que el futuro del cine mexicano, si es que queremos que haya futuro, tiene que ver más bien con el lado de quienes facilitan que exista. Necesita haber un mínimo margen de subsistencia, de lo que sea, porque por más que haya películas que tal vez se hablen más a sí mismas, que tal vez no hayan encontrado a su público, yo creo que la oferta de cine mexicano, la poca que llegamos a ver, es muy buena. Yo creo que hay buenos directores, yo creo que hay buenas historias, lo malo es que no se pueden ver, ¿no? Yo sí creo que tiene que ver más con el lado de que no nos dejan verlas. Yo creo que además el público mexicano sí sabría reconocerlas. Tampoco hay que ser condescendientes. No, claro que no. Yo creo que esa es una parte muy importante. Tenemos un público además que es bastante más inteligente de lo que a veces le reconocemos. De lo que creen los exhibidores. Entre muchas otras cosas, porque están expuestos a muchísimos materiales todo el tiempo. Porque no es cierto que no vean. Claro que ven. Lo que pasa es que lo ven por los canales informales u otro tipo de productos. Y otra cosa que me gustaría añadir, por ejemplo, yo creo que, claro, la realidad del país está tremenda ahorita, pero es nuestra fuente de historias también, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de abordarla y tal vez también están faltando maneras de abordarlas, perspectivas. Por ejemplo, pienso en Traspatio, que finalmente se ocupa de un problema tremendo, pero lo hace desde una manera cinematográfica, maneja el thriller, es decir, lo pone un poquito a la disposición de alguien que quiere ir a no divertirse, no te vas a divertir con el tema, pero te quieres sentir involucrado. Y yo creo que también eso está faltando, ¿no? Maneras de volverlo ameno, de volverlo digerible, de volverlo tolerable. Incluso en la literatura estamos viendo cómo aprovechan ese entorno para hacer
novelas policíacas. Es decir, claro, podrías y llevarlo... No faltándole el respeto al tema. Y no todo tiene que ser, digamos, el drama absoluto, porque también es cierto que uno a veces quiere llegar a ver una película nada más. Pero me parece muy importante este punto. Mónica, ¿tú con qué cierras? Y me gustaría si puedes hacer una rápida reflexión también comparativa. Ya hablamos que Estados Unidos, ya hablamos de otros países, pero ¿qué de lo que hoy se está haciendo en el mundo te parece interesante que podría ser algo que nosotros también podemos tomar como de repente es bueno ver hacia afuera? ¿Y con qué cierras de qué tenemos que hacer? Yo creo que primero que nada hay que entender que sí, el cine es importante porque es constructor de identidad. Y en el pasado México fue... su cultura y su cine fueron sus mejores embajadores en el mundo. Nos reconocen y nos conocen por nuestro cine. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy de todos los sectores vinculados a los contenidos para hacer una nueva ley del audiovisual. Tendríamos que estar revisando lo de las nuevas tecnologías, efectivamente las obligatoriedades o no de que las teles estén comprometidas al financiamiento del cine o de otros productos audiovisuales. Evidentemente revisar el esquema de fomento y de incentivos, pero yo no, aunque se oiga muy fuerte en términos de protección, sí hablaría del tema regulación de mercado, porque cuando entré diciendo tenemos un México inequitativo, no lo pensé nada más en el cine. O sea, no puede haber nada más de todo en todas las industrias de este país y solo privilegiar a unos cuantos. Yo creo que parte de este acontecer es el que pone al país en esta vulnerabilidad y en esta violencia y en esta inseguridad e incertidumbre. Y sí creo que México tiene que ser un país de leyes y un país de oportunidades. En todos los sectores industriales, sociales, creo que por ahí está el empezar a reflexionar qué México queremos a futuro. Yo había dicho al principio del programa que este iba a ser un programa divertido y resultó que, bueno, estuvimos a nada de tumbarnos, de correr y de cortarnos las venas. Pero bueno, creo que se hizo un diagnóstico muy importante, muy claro de dónde estamos parados. Pero yo les pregunto, ¿sí se divierten haciendo lo que hacen, verdad? Sí, muchísimo. Yo espero que... Sí, muchísimo. Yo espero pues que sí, porque yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Es decir, esto es algo que vale la pena. No solo es constructor de identidades, que lo es, pero también es una pasión, es una forma también nosotros de proyectarnos, ¿no? Proyectarnos con un público. Yo creo que ese es un dato importante. Con lo que dijimos hoy, si todavía estamos metidos en esto, es por algo. Y exacto, es que realmente amamos el cine. Todos nosotros que estamos metidos, claramente no lo hacemos por dinero. Lo hacemos por otras razones, porque hay gente que quiere contar historias, porque sentimos que hay cosas que hay que estar enseñando. Amamos todos el cine y, de hecho, hay muchísima gente que se une a nosotros cada vez, ¿no? Cada vez hay más escuelas de cine, cada vez hay más chicos que están estudiando y que quieren estar haciendo cine y ser actores y ser directores y guionistas, que es un tema, claro, muy importante. Entonces, bueno, hay mucho, mucho amor por el cine. Sin duda. Refundar el país, yo sí me quedo con eso. Refundemos el cine en este caso. Refundar el país y en este caso refundemos el cine, pero si el cine no está ligado a todo lo demás, también se va a seguir quedando como esa islita. Pues muchísimas gracias, Bruno, por gracias haber estado con nosotros. Al contrario, sí nos divertimos mucho, ¿eh? Sí, no, yo sé que sí. Yo sé que sí. Muchas gracias, muy Fernando. Tintanesco. Muy tintanesco. Gracias, Fernando, también. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a los 5 que me acompañaron hoy en este programa de Discutamos México, donde hablamos de cine y donde, sin duda, como televidentes, dado que esto se pasa por televisión o también en la radio donde lo están escuchando, pues también hagamos propia esta preocupación, ¿no? El cine, a final de cuentas, sí es de todos nosotros. Yo soy Gabriela Barkentin, muchísimas gracias y hasta luego. En el 2010 tenemos como que la expresión clara de lo que es nuestro fútbol hoy. Del caso Cabañas al Chicharito Hernández, tenemos cómo es México. En la medida en que los medios necesitan
que suba el rating, que todo esto sea una cosa más importante. Entonces, parece que el destino de la patria depende de lo que haga Javier Aguirre con la selección. Cuando a mí me parece muy válido que un mexicano diga, a mí no me interesa el fútbol. Eso no lo hace ni mejor ni peor mexicano. Vale la pena ser mexicano y salir a chambear, ¿no? Por lo menos esos amigos de verde que son míos, que cantan su himno, se rompen el alma, como yo lo hago para perseguir el camión y vender mis gelatinas en la calle.